Bueno, aquí estamos la óyeme. Vaya, 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 vaya. La adrenalina se siente. Ganamos, estamos. Ganamos. Ya cae. El lunes vamos a estar celebrando acá. Ven, Carlito, y tú. Bueno, tú sabes, hay muchas personas. No me saquen, por favor. Oye, ¿verdad? Ya, Dios mío. Carlito, yo sé que Carlito. Yo soy de Orlando. Un aplauso, pero, oye, un aplauso. ¿Cómo es eso? Yo soy de Tampa, sí. Hay muchas personas, señoras y señores, que está emocionadísimo. Yo creo que todo Tampa Bay está emocionada con este partido de los Lightning con Chicago, los Blackhawks, exactamente. Y todo el mundo quiere que su equipo gane. En Chicago, quiero decirte que hay una euforia, hay una emoción enorme. Casi más que en Tampa. No, pero en Tampa, todos los edificios del downtown, tú vas para los negocios, todos tienen estos carteles atrás, Go Bolts, así exacto. Todo el mundo está con la fiebre del Lightning. Incluso los latinos, que muchos latinos no conocen del juego del hockey. Sí, señor. Apoyan. Yo sí sé del juego del hockey. Pero espérate, están apoyando. Aprendí todos los jugadores, que está cada uno mejor que el otro. Pero claro, hay gente que ya se fija. Oye, lo que están es apoyando a Tampa Bay, que están contentos de que un equipo de Tampa Bay está en las finales, está a punto de ganar un campeonato nacional. Y eso le trae, pues, eso trae muchas claro, cosas a la ciudad. Eso es relevante. Lo relevante aquí es cómo lucen los jugadores. Clarita, sí, no, Clarita está muy emocionada con eso. Sí, pero con quiero decirte que la primera Copa Stanley ganado por el equipo de Tampa Bay Lightning fue en el 2004 y eso fue emocionante, increíblemente emocionante. Muchas personas no pudieron entrar y se tiraron a las calles. ¿Tú te acuerdas del 2004? Increíble. Sí. Yo tuve la suerte de ver la Copa Stanley así como a una distancia de donde tú estás. Vaya. Porque cuando eso yo estaba tocando música en una discoteca, restaurante que se llama Malios, estaba en la calle sí, de Omega. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Ahora está aquí en el downtown. Y entonces, no, pero es ahí, acostumbraban a ir muchos deportistas y esa es una de las famas que tiene ese lugar. Y entonces me llama uno de los camareros, me dice, ¿tú quieres ver la Copa Stanley? Digo, ¿dónde está? Dice, la tiene un salón especial porque hay una comida con todos los dirigentes de los Lightning y de la gente del hockey. Y fuimos allá y la vi, la tenía en una mesa puesta. Nadie la puede tocar, por supuesto, porque eso es mala suerte. Y le tiramos foto y todo. Y tuve la oportunidad de verla de cerca. Bueno. Pero este año sí vamos a ganar la segunda Copa Stanley, tú lo verás. Y es irónico que un equipo de la Florida haya llegado, que aquí no siquiera hay hielo, ¿no? Ni nieva, pero que haya llegado a tan lejos en este juego. Tú sabes que... Ricky, te quería preguntar algo antes de continuar. Estuve buscando información y dice que este es el primer equipo que ha permitido que una mujer juegue dos partidos. ¿Es verdad? ¿Y eso? ¿Es verdad o mentira? Y eso. Ahí está. Me desayuno todavía, pero así sí vamos, ¿eh? Toma. Dos partidos jugó esa mujer. Y ahora le estoy buscando el nombre para que ustedes sepan. Yo recuerdo que hubo una integrante que fue, pero ella no es parte del equipo de este año. No. No, es parte del equipo. Eso fue al principio. Fue al principio de. Tú sabes que este deporte comenzó profesionalmente en Canadá. Y se ha expandido por todo el mundo. Increíble, pero cierto. Canadá es la originaria en cuanto a profesionalismo en este partido. Se jugaba en Olimpiadas y demás, pero no con este auge que está teniendo el hockey. Es increíble. A mí siempre me ha encantado el hockey. Es como el soccer, pero en hielo. El único problema que veo del hockey es que cuando uno lo está viendo por televisión, es difícil seguir el puck. Hay que tener vista de águila. Es un disquito, así como de este tamaño. Entonces, es tan rápido el juego. Tienes que tener vista de águila. Al principio, cuando yo llegué a los Estados Unidos en el 1992, me decían, no, yo voy a jugar hockey. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Yo había visto la foto, pero no, la verdad, no lo había seguido. Oye, pero no es un juego muy violento. Es violento. Oye, se dan golpes. Porque se tiran unos golpes contra las paredes. Eso es verdad. Uno se lastima. Bueno, que más violento que el fútbol americano. Pero este es violento. Y hay una cosa muy importante. Los árbitros dejan que se quiten las ganas, ¿sí? Pero a puños limpios. Pero ahora como están en las finales, yo estaba viendo el juego el otro día y vi que los castigan. Cuando alguien tumba a alguien o algo, no los dejan que se den golpes, sino que los castigan y les dan penalidades. Pero no, está el juego es sumamente interesante. Y lo bueno que tiene también es que el juego es corto. No es muy largo el juego, creo que son 4 periodos. 40 minutos, entonces en general. Exacto, 40 minutos. Vamos a ir casi 2 horas. La noche, Carlos. Bueno, aquí en el Curie Hickson Park está vendido el juego completo, Clara. Está vendido. No hay entrada, Clara. No sé qué vamos a hacer. Será verlo de afuera. Porque en el parque, en el Curie Hickson Park, tienen incluso fuegos artificiales después del juego. Porque es que vamos a ganar. Mira, muchachos, nos fuimos a la calle y tenemos esto. Vamos a ver. Adelante.
¿Quién cree que va a ganar el juego del fin de semana? The Lightning. Por supuesto, los Lightning. Somos de aquí, Tampa, dale Lightning. Los Lightning. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Por supuesto, los Lightning. ¿Por qué cree que van a ganar los Lightning? Porque son de Tampa. Claro que vamos por los Lightning, Tampa. Claro que sí, vamos a ganar este año. Yes. ¡Go Lightning! ¡Woo! A favor de los Lightning. ¿Por qué cree que gana? Porque es mejor conjunto en forma general, es mejor cuadro. Más duro. Bueno, oye, me oye, ¿cómo se llamaba la mujer? Manon Riumé. Manon Riumé. Disputó dos juegos de la pretemporada, señores, y Manoncita también era Manoncita porque pegaba. Oye, sí, hay que estar en forma. Oye, esta gente es igual que el soccer, pero en hielo, imagínate, sí, corren de un lado para el otro, no paran. Oye, la energía patinar sobre hielo no es tan fácil como la gente cree. Yo me deslizo así y le doy a la bola aquí. No, eso tiene sus reglas. Sobre hielo. Sí. Pero dicen que estar en uno de esos partidos, yo no he estado todavía en vivo, pero dice que lo he visto por televisión, pero en vivo no he podido aclarar. Carlito, ¿tú no dice has que es muy excitante. Sobre hielo? Nunca. No lo he hecho nunca, ¿no? Yo sí. Yo también. Tenemos que ir a patinar, vamos a patinar sobre hielo. Hay que ir a patinar, pero yo no me quiero lastimar uno de mis tobillos. Porque o sea, es que tú juegas pelota también. Las nalgas y las rodillas son las que sufren. Vamos a patinar. Bueno, hemos montado bicicleta, hemos hecho muchas cosas aquí, pero... Tenemos que ir a... Pero patinar, vamos a ir a patinar un día. Sí. Pero no se olviden... No se olviden. No lo he hecho nunca tampoco. No se olviden del juego de los Lightning mañana. Esto va a estar increíblemente... Aunque los Rays tienen béisbol mañana, nosotros tenemos béisbol, pero yo sé que todas las personas van a estar en el partido de... Estamos en la final, pero explícanos qué es lo que significa este juego, cuántos juegos quedan para saber si quién gana. Quedan dos partidos, los Lightning, nosotros no, tenemos tres, ¿no? Que tres partidos, son siete en realidad. Ajá. Sí, es un siete. Ya llevan cuatro. O sea, hay dos y estamos empatados. Exactamente. Tenemos que ganar dos en línea para nosotros poder ser campeón y ganar la Copa Stanley. Hoy vamos, mañana vamos a ganar y el próximo que va a ser el miércoles. Ricky, ¿tú no crees que ellos se vayan a hacer que hoy gane uno y mañana gane el otro como para que sean 3-3 y lleguen hasta un último partido para hacerlo más emocionante? Sería, imagínate. Bueno, mira. Ahí vamos a llegar sufriendo. Pasa como casi en todos. ¿Para cuestión de taquilla? Claro, pasa casi como en todos los deportes. Así cuando es la Serie Mundial son 7 partidos. Uh-huh. Mira que se van 3-3 y el último es, pero nadie quiere perder. ¿Y por qué no hacen un partido definitivo y ya? ¿Por qué tienen que hacer eso, esa tortura de que uno tiene que estar ahí comiéndose la suerte? Bueno, aquí pasa lo que es... Esa es la tortura, ¿sí? La tortura es lo más importante. Mira, para mí. No, pasa lo que es el mercadeo, Carlito José. Por eso es que vienen los grandes contratos, por eso es que vienen las grandes ganancias para los dueños de los diferentes equipos de cualquiera disciplina, sea el básquetbol, sea el béisbol, sea el hockey sobre hielo, sea el fútbol americano, sea el fútbol soccer, cualquiera, que es el deporte rey del mundo, quiero decirte, el fútbol soccer, pero esto es en cuestión de mercadeo, hay que hacer dinero y esto es una empresa, esto es un negocio. 7 juegos, wow. Yo voy a hacer como hace Emilio, voy a hacer una predicción, amigos. Ajá. Van a llegar a los 7 partidos. ¿Tú crees? Necesitamos más plata. ¿Sí? Van a exprimir a la gente. Pero claro, creo que eso es suerte, porque ellos de verdad que, oye, me dan la vida en ese hielo los equipos. Quiero decirte, por cada final... Oye, ya se va el tiempo. Pero quiero decirte por último, G, un momentito, que en cada final, cada jugador se gana un dineral extra, aparte del sueldo. Por ganar. Sí, por eso yo estoy enamorada de ellos, Bueno, pues nada, el lunes sabremos lo que pasó en el fin de semana, que esperemos que sean buenas noticias, así que tendremos los resultados del juego el lunes en Buenos Días Latino. ¿Qué más? Tiene que estar y que, por favor, ya saben, nos pueden seguir enviando toda su información a info@buenosdiaslatino.com. Y por supuesto, tenemos todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Instagram. Lo tienen todo ahí. Bueno, ya ustedes saben. Gracias, Ricky, por compartir con nosotros. Semana. Hasta el lunes, amigos. Vaya, un aplauso. Adiós. Go Lightning, go. Go Lightning. Mira, aquí, mira. Ajá. Go Bolts, go Bolts. Buenos días, Latino. Everybody, todo el mundo conmigo, la comunidad.
y ha dado la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que tú es Mira TV y mira qué bien se ve. De lunes a viernes comienza y ya estamos al aire.